Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, os quiero pedir disculpas por la baja calidad del vídeo en el que, bueno, era básicamente el anuncio de la nueva expansión resubido, pero bueno, vamos a hablar directamente de ella, ¿vale? Esta nueva expansión se llama Ancient Relics, ¿vale? Y es un pack de historia. Esto quiere decir que es un DLC más pequeñito, vale 10 euros. O sea que al estar de oferta suele estar a 5 euros. Pero bueno, que se centra básicamente en encontrar reliquias, en encontrar artefactos, en excavar y descubrir historias de civilizaciones antiguas que cayeron, que están ahora en el pasado. Así que vamos a echarle un vistazo al tráiler y enseguida comentamos las novedades que trae. Is it clear that all that time we were looking in the wrong direction? Pues ahí lo tenemos, Stellaris Ancient Relics, es la nueva expansión, sería el tercer contenido de un pack de historia, ¿vale? Y bueno, básicamente tuvimos suerte con las predicts, ¿no? Tuvimos suerte a la hora de saber un poco qué nos podía augurar el futuro de Stellaris. Y en este sentido, pues deciros que espero que salga relativamente pronto, porque ahora en cuanto veamos las características, vais. Perdón, que acabo de comer. Vais a ver que todo esto está básicamente ya anunciado. Ya hemos visto todo tipo de diarios de desarrollo respecto a esto y que está ya disponible en el canal. Así que si alguien tiene interés en tener más detalles sobre algunas de las cosas que vamos a ver aquí, pues os animo a buscar en el canal los últimos diarios de desarrollo de Stellaris. Entonces, aquellos que estuvieron antes que nosotros o que vinieron antes que nosotros, encuéntrate dos nuevos precursores, ya los vimos. Explora sus civilizaciones extintas, cada uno con sus nuevas anomalías. Los jugadores pueden intentar entender quiénes fueron y, más importante, tenemos que aprender qué fue lo que les hizo caer. Mundo Reliquia. Esto creo que es lo único que falta de anunciar, así que supongo que lo tendremos en el diario de desarrollo de esta semana. Dice que una vez llenos de vida, estos mundos reliquia ahora están muertos, cubiertos de ruinas desoladas y misterios dormidos. Los jugadores pueden crear sitios arqueológicos para explorar estos restos y traer a la luz o sacar a la luz poderosas reliquias y artefactos. Interesante estos mundos, pues supongo que algo igual que los mundos tumba o cualquier otro tipo de mundo, pues sean encontrables por ahí y los podremos investigar y descubrir qué historia básicamente está detrás de ellos, ¿no? ¿Qué les pasó? Material de artefactos. Aprender de la historia es mucho más que parábolas y antigüedades. A veces puede ser clave para entender el lugar de cada uno en la galaxia. Utilizando la investigación arqueológica, descubriremos artefactos menores y un nuevo tipo de recurso que nos puede ayudar a empoderar nuestro imperio. Esto ya lo vimos en un diario de desarrollo, insisto. Y excavar, pues golpea la tierra con una variedad de armas, ¿no? Y explora mundos alienígenas enigmáticos. Para descubrir estudios para tu imperio o saqueos, ¿no? Bueno, pues básicamente, una expansión de Stellaris, poquito más que decir, no ha habido ninguna novedad. Están ahora en Twitch enseñándola y nada más, esto es todo, no hay mucha novedad por este DLC. Mi opinión es que esto lo podrían haber anunciado perfectamente la semana pasada, aprovechando que era el tercer aniversario y hubiera tenido algo más de gracia bajo mi punto de vista. Pero bueno, en fin, 9,99, supongo que lo tendremos en un mes o algo así como mucho, no creo ya que tarden demasiado. De hecho, a mí me ha sorprendido particularmente que no hayan dicho la fecha de lanzamiento. Me habéis dicho varios en el directo que es normal que no anuncien la fecha de lanzamiento. Insisto en que tenéis razón, pero que dado que todo lo que han anunciado aquí ya estaba anunciado, por así decirlo, ya lo sabíamos que iba a llegar al Stellaris. Yo pensaba que podían haber perfectamente dicho qué día iba a venir y insisto en que no estará muy lejos. Yo pienso que en junio sale seguro, ¿no? Que hay algunas imágenes, pues una especie de dron investigando un planeta, aquí pues unas amebas echando rayos
bueno, imágenes bastante bonitas, como podemos ver. Y bueno, pues poquito más. Espero que os resulte de interés este vídeo. Sé que tenemos pendientes vídeos de Imperator Rome y de Europa Universalis 4, pero bueno, como he dicho antes, hoy iba un poco liado y por eso había tenido que subir el vídeo en esa situación. Pero bueno, mañana es fiesta en Madrid y espero traeros los diarios de desarrollo pendientes. Nada más, chicos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.